Salados Laura, hoy vamos a hacer bombones de jamón con mermelada de tomate. Los ingredientes son: para hacer la mermelada de tomate usaremos 1 kg de tomates troceados, 125 gramos de azúcar moreno, 125 gramos de azúcar blanco, el zumo de medio limón y una pizca de sal. Y para hacer los bombones usaremos 100 gramos de lonchas de jamón serrano finas, 130 gramos de queso Cabrales. Si os resulta muy fuerte, podéis usar menos. 200 gramos de queso Duntar, tipo Filadelfia. 70 gramos de almendras garrapiñadas, picadas. Y aceite de oliva. Comenzaremos haciendo la mermelada de tomate. En una olla, a fuego suave, pondremos los tomates, el azúcar moreno, el azúcar blanco, una pizca de sal y el zumo de medio limón. Esto lo mezclamos bien y lo dejaremos cocinar una hora y media. Mientras se hace la mermelada, iremos precalentando el horno a 200 grados, con calor arriba y abajo. Y en una bandeja de horno con papel vegetal, iremos extendiendo 5 lonchas de jamón serrano. Ya extendidas, reservaré el resto. Ahora las taparé con otra hoja de papel de horno y las dejaremos en el horno unos 10 minutos. Y ya sacado el jamón del horno, ahora lo dejaré enfriar y luego lo pasaré a picar. Una vez picado el jamón, lo reservaré. Esto le da un toque muy crujiente a la receta. Y ahora pasaré a hacer el relleno de los bombones. En un bol pondré los quesos a temperatura ambiente. Las almendras garrapiñadas y los trocitos de jamón frito. Al horno, perdón. Y ahora lo mezclaré bien todo. Y una vez ya mezclado, pasaré a formar los bombones. Los iré haciendo en una cubitera de hielo, que ya tengo untado aceite de oliva, para que desmolden bien. Cogeremos una loncha de jamón serrano que tenía reservado antes, la metemos bien en el hueco y ahora cogeremos una porción pequeña del relleno y lo echaremos en el centro. Y ahora vamos cerrando. Iremos cerrando formando una bolita. Que queda así más o menos. Iré haciendo así con todos. Y ya rellenas las tapé con papel film. Ahora irán a la nevera de 2 a 4 horas. Yo hice unas pocas para que las veáis cómo quedan. Y pasada ya la hora y media, ya tengo la mermelada de tomate hecha. Ahora la pasaré a triturar. Y ya triturada la pasé al recipiente hermético. Y ahora la dejaré enfriar. Ya sacados de la nevera, ya los tengo desmoldados. Y mirad cómo han quedado. Ahora os pasaré a emplatar. Ya los tengo emplatados. Los metí en cápsulas de magdalenas pequeñas.
Y los decoré con la mermelada de tomate. Mirad cómo han quedado. La mermelada de tomate la podéis acompañar con queso de cabra o queso camembert. Si te gusta mi receta, dale a me gusta, suscríbete y dale a la campanita. Adiós.